Canal 6 TV. Como parte de su preparación para la pelea que sostendrá este próximo 16 de abril en la arena Nezahualcóyotl contra la mexicana Yolanda Segura, la 6 veces campeona mundial, la boxeadora Laila MacArthur, estuvo de visita en el polivalente de Ayotla el pasado viernes para entrenar y convivir con sus seguidores. La estadounidense, en plática con Canal 6, advierte que aunque el boxeo es una disciplina difícil, dominada por los varones, con esfuerzo y dedicación las mujeres han logrado posicionarse. Be strong, stay true to yourself. It's a very difficult sport to be involved as a female, but if it's something you really want to do, do it, 100%, 100%. Que se preparen bien y que sean fuertes. Y este deporte es como cualquier trabajo, es difícil, para las mujeres más que nada. Y que si ella es el deporte que ellas aman, que hagan lo mejor y que trabajen bien fuerte y van a sobresalir. 100%. 100%. Parte importante de los triunfos del estadounidense ha sido su manager y entrenador, el chileno Luis Tapia, quien dijo sentirse bien en México por la calidez de su gente y cómo han recibido a su pupila, al mismo tiempo que señaló que la próxima pelea con la mexicana Segura es parte de la preparación para una pelea que tendrá la campeona mundial en Las Vegas. Yolanda es como un paso para nosotros para la próxima pelea nada más. No es una peleadora con mucho nivel, pero viene a pelear. Viene a pelear y no tiene ninguna duda en que ella puede ganar a Laila MacArthur, lo cual a nosotros nos hace la pelea mejor. Admiradora del boxeador Julio César Chávez, con 34 peleas ganadas, 7 perdidas y 6 empatadas en peso pluma y peso medio, su pelea más importante ha sido contra la ex campeona sudafricana Noni Tenge, a la cual derrotó en el octavo round. MacArthur se medirá este próximo 16 de abril ante la mexicana Yolanda Segura en punto de las 8:30 de la noche en la arena Nezahualcóyotl. Con información de Adrián Escalante, reportó para Canal 6, Ricardo Royo.